Estimada vecina, querido vecino, se va despidiendo el año 2015 y con ilusión y esperanza aún aguardamos la entrada de 2016. Un ejercicio que deseamos mejor que el que está acabando. Los tiempos no son fáciles y no se le esconde a nadie, pero tenemos una cierta dosis de fortuna al estar en un municipio de marcado carácter turístico, sin duda el más importante de Canarias. Lo que nos hace abrigar esperanzas para seguir manteniendo una calidad de servicios muy ponderada, con tendencia al alza para beneficio de todos. San Bartolomé de Tirajana es un municipio multicultural que acoge distintas formas de vida, de manera especial la manera de los turistas y la de los residentes. La concesión de la zona turística tiene como finalidad que millones de visitantes certifiquen anualmente la calidad de Maspalomas Costa Canaria, que es nuestra marca internacional. Su presencia continuada es la que mantendrá en las mejores posiciones posibles nuestros indicadores económicos. La Navidad, que nos abre paso a 2016, tenemos que verla como una etapa de perspectiva favorable. De una u otra forma, todos los que desarrollamos hábitos cotidianos en San Bartolomé de Tirajana, desde Aldea Blanca hasta El Pajar, o desde Maspalomas hasta Tunte y Ayacata, tenemos una relación con nuestros turistas, con la casi obligación de convertirles en convidados de lujo. Es la economía de nuestro municipio y, por tanto, la de cada uno de nosotros, la que está en juego. El 2016, que casi nos acaricia, es el primer frente en el que debemos implicarnos, después de renovada la confianza hacia la consecución de una sociedad en paz, a procurar amabilidad para con esos visitantes que forman parte de nuestro engranaje colectivo y a lograr que entre todos tengamos una convivencia más cívica, tolerante y sin violencia de ninguna clase. Solo con quietud social podremos avanzar hacia San Bartolomé de Tirajana más fuerte. Un municipio sólido es la garantía de ese equilibrio social por el que debemos de luchar día a día y por el que también nos esforzamos desde el gobierno municipal con renovadas esperanzas. Como alcalde de San Bartolomé de Tirajana, mantengo el compromiso diario de trabajar por el municipio. El esfuerzo por satisfacer las necesidades de todos los ciudadanos es mi primer objetivo y a esa tarea me entrego día a día, desde que la mayoría de los ciudadanos me renovó la confianza en las urnas. Que nadie dude de mi compromiso. El venidero 2016 se antoja como un año de grandes retos, pero tenemos que hacerlo entre todos. Les espero. ¡Feliz Navidad!